¿Sabías que la lepra ya existía en América miles de años antes de que llegaran los europeos? ¿O que hace 5.000 años se horneaba pan para rituales de fertilidad con receta incluida? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te traigo un viaje espectacular con 10 descubrimientos que te harán ver el pasado con otros ojos, porque vamos a descubrir un linaje humano fantasma enterrado en China. Tumbas egipcias que nos hablan desde hace más de 3.000 años y llamas que fueron enterradas como si fueran parte de la familia. Veremos cómo hace milenios el cambio climático casi borra Europa del mapa, cómo una civilización colapsó por falta de inmigrantes y cómo una cueva siberiana fue hogar de tres especies humanas distintas durante 300.000 años. También hablaremos de proteínas antiguas que nos revelan secretos sin necesidad de ADN, también de un cráneo sin especie y un pan que no solo alimentaba, sino que también contaba historias. Y recuerda que puedes leer todas estas noticias y muchas más en nuestra web fundacionpalar.com. ¿Listo para sumergirte en la historia, conciencia y sorpresas? ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. La lepra ya estaba en América antes de Colón. Olvídate de la historia oficial, la lepra no llegó a América con los europeos, no, no, ya estaba allí siglos antes. Y ahora la genética arqueológica lo demuestra. Un estudio internacional coordinado por el Institut Pasteur, el CNRS y la Universidad de Colorado ha identificado ADN de Mycobacterium lepromatosis, que es una de las bacterias que causan la lepra, en restos humanos antiguos de Canadá y Argentina. Lo increíble, pues que tienen más de 1.000 años de antigüedad, mucho antes de que Colón zarpase. A partir de casi 800 muestras arqueológicas y clínicas, los investigadores reconstruyeron genomas bacterianos antiguos, y lo que encontraron fue una cepa autóctona de lepra que se diversificó en América durante milenios, e incluso podría haber viajado después a Europa. Además, algunos linajes son tan antiguos que podrían haber divergido hace más de 9.000 años. La lepra era ya una enfermedad endémica entre pueblos indígenas, mucho antes de cualquier contacto con Europa. Y este hallazgo, publicado en Science, reescribe la historia de las enfermedades en América y demuestra que la paleogenómica no solo desentierra huesos, también enfermedades olvidadas. Pan de hace 5.000 años con receta incluida. ¿Te gustaría comer pan de hace 5.000 años? Un pan negro, ovalado y quemado. No suena apetitoso, no, pero esta hogaza podría ser el primer pan ritual de la historia. Y sí, puedes probarlo. Durante excavaciones en Kulova, que es un yacimiento de Anatolia en Turquía, arqueólogos liderados por Murat Turkteki encontraron un trozo de pan de 5.000 años y estaba enterrado bajo la entrada de una casa. No era un simple alimento, estaba carbonizado y cuidadosamente enterrado. Todo indica que formaba parte de un ritual de fertilidad. ¿Quieres saber la receta? Pues era trigo emmer, que es una variedad extinta, lentejas y levadura vegetal. Lo alucinante es que conservó su forma por el fuego y hoy se ha recreado en panaderías locales. Y gracias a microscopía electrónica se analizó su composición exacta, revelando un pan nutritivo, sin gluten y con ingredientes ricos en fibra y antioxidantes. Este hallazgo es más que arqueología alimentaria, es una puerta a las creencias, rituales y hábitos de hace 5 milenios. Y sí, las primeras unidades recreadas se agotaron en pocas horas. Comer historia, literalmente. ¿Te gustaría probarlo? Un linaje humano fantasma en China. ¡Ojo a esto! Un esqueleto de una mujer hace 7.000 años ha revelado una historia humana que nadie había contado. Literalmente, un linaje fantasma. Enterrada sin ajuar, en posición fetal, en el yacimiento de Qingyi al sur de China, esta mujer fue apodada Qingyi En. Y su análisis genético, liderado por Qiu Mei Fu del Instituto de Paleontología de Vertebrados de Pekín, reveló una ascendencia completamente diferente a la de cualquier grupo moderno, ya que sus genes no pertenecen ni a los neandertales ni a los denisovanos, sino a una línea humana totalmente desconocida, que divergió hace más de 40.000 años. Un linaje aislado durante milenios que acabó dando lugar a los pueblos tibetanos actuales. Y esto confirma lo que hasta ahora solo era una teoría,
que existió una población arcaica, fantasma, cuya herencia genética ha perdurado hasta hoy, aunque casi sin dejar rastros arqueológicos. Este hallazgo, publicado en Science, es como encontrar una pieza perdida de un rompecabezas genético gigantesco. Y es que la historia de la humanidad está llena de ramas invisibles, y esta mujer es la prueba de una de ellas. Enterrados con llamas, la unión eterna. Dos cuerpos en posición fetal, uno humano y el otro una llama. Sí, una llama. No es una leyenda andina, es arqueología real. Y ocurrió hace 1000 años en el norte de Chile, en el yacimiento del Olivar. Un equipo liderado por Paula González y Michael Westbury de la Universidad de Copenhague ha encontrado más de 200 tumbas humanas y 56 llamas enterradas en parejas. Algunas se miraban como si compartieran un último abrazo. Análisis genéticos e isotópicos demostraron que las llamas eran domésticas, alimentadas con maíz hervido y calabaza. Algunas incluso tenían deformidades, como un dedo extra, y aún así fueron cuidadas hasta adultas. ¿Por qué? Porque no eran simples animales, eran compañeras espirituales. Esta práctica comenzó hacia el año 1000 y se interrumpió abruptamente con la llegada de los incas, que las consideraban animales de carga. Lo más simbólico, humano y llama, eran enterrados en espejo, como si compartieran identidad. Un hallazgo fascinante sobre la relación entre humanos y animales en el mundo precolombino y una muestra de cómo el amor por los animales trasciende culturas y milenios. La humanidad casi se extinguió tras la Edad de Hielo. ¿Qué pasaría si te dijera que la población de Europa cayó un 50% en solo unos siglos y casi nadie lo sabe? Eso es lo que sugiere un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Colonia junto a más de 25 instituciones europeas. Analizando yacimientos desde Portugal hasta Polonia, descubrieron que al final de la última Edad de Hielo, entre hace 14.000 y 11.600 años, Europa sufrió una auténtica catástrofe demográfica. Durante un periodo de enfriamiento abrupto, el llamado Dryas reciente, las poblaciones de la península ibérica y Francia comenzaron a desaparecer. Solo en ciertas zonas del norte y este europeo hubo repunte. La causa, el cambio climático. El frío regresó de golpe y muchas comunidades no lo resistieron. Los arqueólogos concluyen que muchos huyeron hacia el este, otras simplemente desaparecieron. Este estudio, con aportes de la Universidad del País Vasco y la Universidad del Algarve, es una advertencia desde el pasado, porque sí, nuestros antepasados también enfrentaron crisis climáticas extremas y sobrevivieron, migrando, adaptándose y dejando huella. El ADN olvidado que aún habla. ¿Se pueden descubrir secretos humanos de hace 2 millones de años sin ADN? Pues sí, gracias a la paleoproteómica. Un equipo internacional liderado por la Universidad de Copenhague y la Universidad de Ciudad del Cabo ha logrado recuperar fragmentos de proteínas de unos dientes fósiles del Paranthropus robustus, un antiguo pariente humano que vivió en África entre 2,8 y 1,2 millones de años atrás. Lo más asombroso es que con estas proteínas lograron determinar el sexo de los individuos, dos hombres y dos mujeres, e incluso detectar diferencias genéticas entre ellos. Y este hallazgo pone de relieve una diversidad inesperada en esta especie y revela comportamientos sociales aún por explorar. El estudio publicado en Science utilizó muestras extraídas de la cueva de Swanscrans en Sudáfrica y representa un paso enorme en nuestra comprensión de los primeros homínidos. El equipo también contó con la participación del Instituto Català de Paleontología Miquel Cruzafón y el Instituto de Biología Evolutiva. Y como dijo uno de los investigadores, la paleoproteómica ha venido para quedarse. Una ventana al pasado sin necesidad de ADN. Espectacular. Los mayas colapsaron por no migrar. ¿Y si el colapso de una civilización no fue por guerras ni sequías, sino por no recibir inmigrantes? Pues eso es justo lo que propone un nuevo estudio genético sobre la antigua ciudad maya de Copán, en Honduras. Un equipo internacional analizó el ADN de 7 individuos enterrados en Copán durante el periodo clásico, entre el 250 y el 950 d.C., y descubrieron que, a diferencia de otras regiones como Chichen Itza, la población de Copán mantuvo una base genética local muy estable. Es decir, casi no hubo mezcla con pueblos foráneos. Y a medida que otras zonas crecían con migraciones, Copán se estancaba.
Y este aislamiento genético coincidió con un declive demográfico que culminó en el colapso de la ciudad alrededor del año 820. Y aunque otros factores como la sequía o los conflictos internos ya se habían barajado, ahora la genética añade una pieza nueva al puzzle. El estudio fue publicado en Current Biology y coordinado por investigadores como Madeleine Morré y Seishi Nakamura. Una nueva prueba de que los genes también pueden contarnos historias de auge y caída. Tres tumbas en Luxor revelan secretos del Imperio Nuevo. ¿Sabías que aún se siguen descubriendo tumbas egipcias casi intactas? Sí, en Luxor, la ciudad de los faraones, arqueólogos egipcios han encontrado tres nuevas tumbas de altos funcionarios del Imperio Nuevo. Unas tumbas perfectamente identificadas, con nombres, cargos y funciones. El hallazgo se produjo en la necrópolis de Dra Abu el Naga, y cada tumba nos cuenta una historia, claro. Una pertenecía a Amun-Emopet, quien trabajaba en el templo de Amón. Otra era de Paki, un supervisor de graneros, y la tercera de un hombre con múltiples cargos oficiales. Las estructuras incluyen patios, cámaras funerarias, pozos y hasta escenas de banquetes y rituales. Este descubrimiento no solo añade piezas al mapa del Antiguo Egipto, sino que también destaca el talento del equipo arqueológico local, liderado por el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Y a pesar de los miles de años que han pasado, estas tumbas siguen hablándonos, y lo hacen en jeroglíficos. ¡Espectacular! El cráneo que no encaja en ninguna especie. Un humano sin clasificación parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es real. El cráneo fósil Mava 1, con 300.000 años de antigüedad, no pertenece a ninguna especie humana conocida. Descubierto en una cueva de China en 1958 y ahora analizado con tomografías avanzadas, este fósil muestra una mezcla de rasgos que desconcierta a los expertos. Tiene detalles similares al Homo erectus, rasgos faciales como los neandertales, pero su volumen cerebral no coincide con ninguno de ellos. Los investigadores del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología concluyen que este espécimen no puede clasificarse ni como sapiens ni como neandertal, ni como tampoco denisovano. ¿Estamos ante una nueva especie humana? Bueno, la evolución humana, como sabéis, es un rompecabezas, y Mava 1 podría ser una de las piezas que faltan. La cueva con más historia humana del planeta. Tres especies humanas, una sola cueva. 300.000 años de historia. Así de increíble es la cueva de Denisova, en Siberia. Allí convivieron y se sucedieron neandertales, denisovanos y humanos modernos. Un verdadero Airbnb prehistórico. Y es que un nuevo estudio internacional publicado en Nature Communications reconstruyó con precisión la historia de esta cueva gracias al análisis de sedimentos, ADN antiguo y dataciones ópticas. Los denisovanos fueron los primeros hace 250.000 años. Luego llegaron los neandertales e incluso convivieron y tuvieron descendencia. Y los últimos, hace 20.000 años, fueron los Homo sapiens, nosotros. Y todo esto ocurrió en un entorno cambiante, con mamut, bisontes y osos compartiendo el espacio. La cueva fue como una cápsula del tiempo y de la evolución. Este trabajo fue llevado a cabo por más de 20 científicos de Australia, Rusia, Alemania, Israel y Estados Unidos. Y marca un hito en cómo reconstruimos la historia humana, ya que no es solo una cueva, es una enciclopedia de piedra. ¡Alucinante! Y hasta aquí este increíble recorrido por 10 descubrimientos que nos recuerdan que el pasado sigue hablándonos si sabemos cómo escucharlo. Hemos aprendido que la lepra ya se había instalado en América mucho antes que Colón, que existió un pan sagrado cocinado hace 5.000 años, y que en Chile se enterraba humanos y llamas en un mismo abrazo funerario. Descubrimos un linaje humano invisible, un colapso maya provocado por el aislamiento y tumbas egipcias con nombres y cargos tallados en piedra. Nos asombramos con un fósil que no encaja en ninguna especie conocida, con proteínas de homínidos que hablan sin ADN, y con la cueva, que fue hogar de neandertales, denisovanos y sapiens durante miles y miles de años. Cada fósil, cada tumba, cada análisis genético es una página más del gran libro de nuestra historia. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete y activa la campanita. Y claro, déjanos un like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias como esta. Y ya sabes, puedes leer todas las noticias con más detalle en fundacionpalar.com. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.